Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos, bienvenidos una vez más al canal. Y ya vamos en el opening 6 de esta serie que se llama Gintama, la cual aquí están todos los openings disponibles para las personas que no los han visto. Es una serie que tengo mucha expectativa de ver, ya para este paso, porque estoy reaccionando uno por uno, pues ya la habríamos empezado. Entonces, nada, seguimos con el opening 6 a ver qué tal resulta. Y sin más preámbulos, empezamos en 3, 2, 1, ya. Son puros conocidos. Son. Es otro que me suena. De otra serie. Bueno, milagro, no salen en la moto. Milagro, bueno, ¿ahorita salen en la moto? ¿O no? Pinche, salen en la moto. Se ve un ridículo, güey. Se ve un ridículo. La vieja también, pero no, el de gafas sí es un chiste. ¿Qué es eso? ¿Qué coño? Bueno, ahí está. Oh, le pegó. ¿La tóxica? El pato. Ay, sí es un tipo, men. Uy, ¿qué es ese? No, ese no puede ser Gintama. No, no, no se parece nada. ¿Qué? ¿Qué es eso? Ay, no, qué. Es un pendejo, yo pensé que como siempre, el que es fuerte es un pendejo. ¿Qué? No, esta música está. No, este opening está muy del carajo. Alto opening. Ya no sé qué pensar de esta serie, men. No sé qué pensar de esta serie. No, es que. Y lo más curioso de todo este asunto es estas canciones son tan buenas que no necesitan ser ni épicas, ni con ni rock, ni demasiado, pues, como heavy metal o impactantes o sinfónicas, ¿no? Son canciones muy, muy, muy rock pop, pero me gustan, están bacanas. O sea, me recuerdan mucho a los openings de los finales de los 90, del 2000. O sea, obviamente Gintama no es una serie muy vieja, pero me refiero a la selección de canciones. Cada vez me sorprende más. Yo diría que entre el 5 y el 6, en cuanto a acción. Oh, pero el 5 tiene muy buena canción. Esto es un empate técnico. El C5 y el 6, wow. Se nota la mejora de. O no sé, que si quieren mostrar más cosas en los openings de Gintama. Está muy, muy bien hecho. Me gusta, me encantó el opening 6. Así que bueno. De nuevo, mil gracias. Eso fue el opening 6 de Gintama. Si quieren más reacciones en mi canal, pues ahí están los videos disponibles. Obviamente los openings de Gintama. Y por supuesto, abajo en la descripción está el link de mi canal de Twitch, al cual cordialmente los invito para, obviamente, no solo ver Gintama, que vamos a ver todos los domingos, sino que para las otras series que estamos viendo en estos momentos. Así que nada, muchas gracias, que estén muy bien y hasta la próxima. Bye bye.